Es un honor recorrer los territorios, en este caso desde el departamento del Magdalena, en el municipio de Ciénaga. Nos encontramos con Silvana Martínez. Ella es comunicadora, mujer cis, afro, y queremos escuchar esa propuesta de género, esa perspectiva de territorio y de cómo se asume la posibilidad de sentir la vida contemporánea y la definición de la ciudadanía política desde una mujer joven y desde una mujer que ejerce la comunicación y las narrativas propiamente dichas de los múltiples y diversos lenguajes. Silvana, ¿qué significa para ti el discurso de género, la apuesta de género en el contexto contemporáneo? Bueno, el contexto contemporáneo invita mucho a la transparencia del ser como persona, la naturalidad que tenemos cada uno de nosotros desde el contexto en el que nacemos, más que todo poder tener esa capacidad o esas invitaciones sociales a ser quienes realmente somos y no fingir o estar bajo un marco normativo que se tiene asumido desde lo igual, desde lo que no es diferente, desde lo que no es diverso, desde lo que es todo lo mismo. Entonces, es más que todo ese contexto, esa invitación como a reconocer al otro, al entender que el otro también es diferente, que no todo es blanco o negro, que también hay muchos otros colores, y pues técnicamente es eso. ¿Cómo se define la apuesta de género dentro de tu vida, dentro de tu proyecto de vida? Bueno, la apuesta de género mía es bastante llevada a lo que dije anteriormente, debido a que cuando era pequeña, pues sufrí un poco de negación ante mis raíces, que naturalmente son afrodescendientes. Entonces, haber pasado por ese contexto en el cual me negaba como al cabello, al color, a la tradición, a la cultura, fue como algo que estoy como un poco arrepentida de haber vivido. Sin embargo, es un arrepentimiento que me llevó a cambiarlo, a tomar todo eso y como a convertirlo en algo positivo. Es decir, que ahora no me avergüence y que invite a las niñas pequeñas, niños y todas aquellas personas que tuvieron la grandiosa suerte de nacer dentro de la cultura, dentro de la comunidad afrodescendiente, a explotar sus raíces, amarse, valorarse, aceptarse sobre todo, que es como lo que puede ser más difícil, aunque primero está la negación y luego la aceptación, afortunadamente, y pues es más que todo vivir transparente, aceptar al otro, reconocer que el otro también tiene muchas apuestas, diversidad, cuestiones que ofrecer, que hay que escuchar al otro y que aunque no estemos de acuerdo con muchas cosas de lo que uno piense que es lo más normal en el mundo, uno también puede reconocer y aceptar las cuestiones diversas. Desde la apuesta de género en ese contexto relacionado con la comunicación, ¿cómo se asume ese proceso de resistencia dentro de tu vida? Primero, antes de la resistencia está la aceptación, aceptar que uno tiene sus raíces, que uno es diferente, que uno también entra dentro de la normatividad y que no todo es igual blanco y negro como uno cree, pero también la resistencia está en el no dejarse, diría yo, en el no dejarse y permitir la diferencia, permitir que todos seamos. Entonces creo que antes de poder decirle a la gente soy afro, soy feminista o soy yo Silvana Martínez, es también dejar que las personas sean, pero creo que en el contexto magdalenense en el que nos encontramos hay mucha negación y muchas barreras que de cierta forma nos prohíben ser quienes somos, a pesar de la plurimulticulturalidad de personas que hay, de la plurietnia, de los indígenas, de los afro, de todos nuestros ancestros. Es una cuestión más allá de hacer pie, hacer frente a lo que somos y no dejar como que las barreras o que los demás sean unas limitantes para nuestra expresión oral, cultural, y pues continuar en los procesos y crecer es más que todo como esos procesos a los que me involucro y a los que también invito a la ciudadanía, sobre todo, a que hagan parte. Y desde esa perspectiva de Silvana Martínez, ¿cómo se articula la comunicación? Y de manera específica, Silvana, ¿cómo narrar el territorio?
Bueno, las apuestas de narración del territorio parten de la escucha. Todos nosotros tenemos historias por contar, tenemos muchas narrativas, muchas tradiciones, mucha cultura. Entonces creo que desde la comunicación, este tipo de espacios en el cual uno se puede comunicar, conectar con los demás, que me vean, que nos escuchen, que hasta logren sentirlo uno a través de las palabras, es de las primeras bases o de los primeros caminos que uno puede tomar en la comunicación, partiendo también de lo que se da en la academia. Sin embargo, el hecho de reconocer la ciudadanía, de ejercer una ciudadanía que no solamente sea entendida como el Estado y el gobierno y ellos allá, sino yo como persona, cómo tengo la capacidad de relacionarme con los demás, cómo tengo la capacidad de entender a los demás individuos, de escucharlos, comprenderlos, y asimismo, a partir de escuchar esas noticias, esas historias, esas tragedias, esos sucesos alegres y todo, poder llevar hacia afuera lo que a esas personas que han sido vulneradas y demás, poder brindar espacios y crear nuevas sino contextos sociales que le permitan a esas personas darse a conocer, y también a los demás que no hacen parte de la esfera, en el sentido de la vulneración de lo afro, de lo feminista, escuchar y poder educarse, que creo que es lo más importante y lo que nuestro territorio nacional necesita en estos momentos. Son las perspectivas de Silvana Martínez, mujer afrocomunicadora, 19 años, que apuesta por una concepción de género, de cultura y de territorio desde la diversidad, pero también desde la posibilidad de la construcción de una ciudadanía política, incluyente, interactiva con la pluralidad.